Y no podemos faltar en este reportaje tan estupendo que haciendo Carmo Tuve sin tener a un Jedi con nosotros, porque hemos entrevistado al emperador, hemos entrevistado a Darth Maul. Ahora tenemos aquí a Javi, que es un Jedi, que es del concilio, del templo. Yo formo parte del templo Jedi de Coruscant, y soy ya nombrado caballero Jedi y busco un Padawan. Pues ya sabéis, está buscando un Padawan, un alumno que enseñarle los caminos de la fuerza, desde el lado luminoso, por supuesto. Por supuesto, yo soy un guardián y mi hoja es azul, significa que soy protector de la galaxia. Somos guardianes de la paz y la justicia. Y bueno, los Sith, como el emperador, son nuestros enemigos. Hay que decir también que estamos en el stand de Olored Estelar Sevilla, una asociación de otra galaxia. Prácticamente el año son de las más importantes de toda España en lo que es el fan de Star Wars. Llevan con nosotros viniendo 3 años también a la Feria del Cómic, colaborando con nosotros. Gente Inquieta, estamos hermanados con ellos porque parte de Gente Inquieta somos también de Olored. Y nada, vais a ver, aquí tenéis una pedazo de exposición increíble, que están con nosotros aquí, su stand con camiseta, unas armas que veis aquí, sables láser, un fotocall solidario, en fin, son parte del alma de esta Feria del Cómic. Ahí nos viene un trooper por aquí. Vente. Pasa por aquí. Los troopers están más complicados de entrevistarlos porque con el casco, los pobres míos, están un poquito aparatosos. Pero bueno, a ver si somos capaces de sacarle unas palabras a este y que nos diga, por supuesto, su rango también, que es importante. Buenas, ¿cuál es tu rango y nombre, o nombre y rango? Oficial del Imperio, Antonio. Antonio, oficial del Imperio. Oye, Antonio, cuéntanos un poquito, ¿cómo estás viendo esta tercera de Feria del Cómic, el ambiente y la gente? Luego está fenomenal. Yo me esperaba que hubiera menos, pero nada más llegar a los puestos, dan ganas de llegar aquí y no irse nunca. Bueno, o sea que no irse nunca, ni siquiera para luchar contra los rebeldes, o sea que eso es muy importante, ¿eh? Los rebeldes están vencidos desde que empezaron. Bueno, tenemos un Jedi al lado, no vamos a entrar en polémica porque... Con tu permiso, sí. Vete a hacer la ronda y únete a los rebeldes. Bueno, nuestro... Ya podemos continuar, perdón por la interrupción. Nuestro guardián Jedi Javi le acaba de usar la fuerza para mandar al trooper pues fuera, que siga con la ronda, porque estaba ya estorbándolo en nuestra entrevista, ¿no? Oye, Javi, muchas gracias. ¿Algo más que añadir? Hombre, principalmente muchas gracias a vosotros. Es un placer siempre colaborar con vosotros. Y como tú bien has dicho, somos vuestros hermanos para lo que necesitéis. Y suerte, y que la fuerza os acompañe. Que la fuerza os acompañe, que nos acompañe.